Hola amigos y amigas de YouTube, hoy os vengo a hablar, bueno, os habréis dado cuenta, yo no soy Rüdiger Kuhn, yo soy Rey Airam. Pensando el otro día, mucha gente se dice, ¿existirán? ¿No existirán los alienígenas? Pues yo os traigo una prueba de que los alienígenas existen. ¿Sabéis, por otro vídeo anterior, si lo habéis visto, que tenemos un perro que se llama Paido? ¿O ustedes lo conoceréis por el vampiro? Pues lo voy a coger para que lo veáis. Aquí está Paido. ¿Lo echabais de menos? Paido, saluda a la cámara. Ahí está. Bueno, casi todo el mundo tiene en su casa un animal doméstico. Yo os digo que los alienígenas existen. Este precisamente no es un perro doméstico normal, no. Se ha escapado del aire del área 51. ¿Por qué? Cuando tú te pones a atender, cuando tú te pones a hacer la comida, él está siempre mirándote, fijamente, así. No pierde detalle. Tú coges la sal, él sigue tu mano. Tú echas la sal en la comida, él sigue tu mano. Tú coges algo de la cocina, él sigue tu mano. Tú te vas para acá, él te sigue a ti. Uy, que se me mata. Tú te vas al patio a atender y él está fijándose. ¿Por qué? Porque de verdad lo que él está haciendo es en su cerebro, guardando toda la información. Él es un alienígena que se ha convertido en animal doméstico, algo que para nosotros es normal, que no le echamos más cuenta, que no nos va a parecer extraño que tengamos a nuestro perro detrás nuestra, viendo todo lo que hacemos, al ladito, pegadito. Y él de verdad está cogiendo información, está acumulando la información para que cuando se lo lleven a su planeta pueda contar todo lo que hacemos, nuestra forma de vida, el por qué nos vamos a trabajar, ¿qué hacemos con el dinero? ¿Dónde nos vamos de vacaciones? Lo tiene todo pensado en su cabeza. Él ya no tiene un tera, ni un peta, ni un giga, ni esas cosas que habéis vosotros. Él tiene 4.000 millones de petabytes en la cabeza. Aquí, para que lo veáis. Pues ya lo sabéis, mi perro no es un perro normal. Es un alienígena que se ha convertido en perro doméstico para pasar desapercibido, pero para quedarse con todos nuestros detalles, con todos nuestra forma de vida. Y después, ¡aniquilarnos! No, no nos va a aniquilar. Pero sí es verdad que creo que es un alienígena. Esa es mi teoría de Paido. Porque si no, ¿por qué se queda siempre atento a ti? ¿Por qué se queda sin parar de mirarte? ¿Por qué está siempre a tu lado? Bueno, si os ha gustado, amigos y amigas de YouTube, acordaros, un like. Y si queréis suscribirse a nuestro canal, así seguiremos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. ¡Hasta la próxima!